Familia de artistas Vital Spinella. Ya presentó su fantasy show en Chile, Uruguay y Brasil. Increíble, fabuloso. No sé dónde estás. ¡Fabuloso! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, José! ¿A qué edad empezaste a hacer eso? A los dos. A los ocho. ¿A los ocho? Y te cae un poquito más, nos vamos a acercar por el micro. Ah, pero acércate a mí. Dale, acá para. Tenemos. Oíme, a los 8 años empezaste. ¿Y tus padres también hacen esto? Mi mamá es de generación de circo y mi padre pertenecía a una generación de artesanos en Mar del Plata. Ajá. Y se vino por mi madre. La generación generalmente viene por las mujeres. Igual pasó con mi abuelo y así. Mirá qué increíble. Y la gente te brama, conoces esto, ¿no? Sí. Me parece muy difícil. Debe ser dificilísimo. Es complicado y más la presión que ejerce estar en un programa de esta categoría. Ay.
dólares le pones a esto? Y más o menos para tenerlo seguro y para hacer algo así a lo que salió hoy, una hora. O sea, no es un tiempo regio, es un ensayo que lo tomo como consideración para que salga, para que siga saliendo así. Claro, o sea que ya esto lo haces hace bastante. Sí. ¡Qué bar! ¿A qué edad debutaste con todo este show? Y habré debutado a los 10, 11. Increíble, ¿verdad? Increíble. Felicitaciones. Muchas gracias. Y a toda tu familia, mi amor. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Bueno, ahora vamos a ir al corte. Después del corte, ¿quiénes van a la cuerda floja? Y los llamados por...